Hola a todos. ¿Cómo están? Hola. Aquí esperando que vayan conectándose, ya con algunas notitas, y literal notitas. Muy emocionada y muy contenta. Para los que no sepan qué está pasando y por qué estoy en este momento en la cuenta de Citibanamex, pues yo soy Paty Cantú. Y estamos ahora sí que armando una edición de Lives muy cool que se llama Estamos Conectados. Así que bienvenidos a este momento en el que definitivamente estamos conectados y estamos conectándonos para una cosa muy especial que va a ser una masterclass. Hola, ¿cómo están? Hola, profe Cantú, me ponen. Hola, hola. Esto va a ser, en efecto, hoy soy la maestra. En teoría los autores somos siempre maestros, pero en este momento vengo de profesora de canto. Les daré una masterclass de canto y vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo, este momento en el que estamos conectados. Y pues les voy a tratar de dar así como en un tiempo conciso las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida, tanto con la práctica como con... Pues eso, lecciones, clases con distintos tipos de especialistas. He tomado yo también maestrías de distintas cosas alrededor de la música y he tomado clases con maestros y maestras de canto de distintos países, con distintas técnicas. Te das cuenta de lo que sí, de lo que no. Yo les voy a compartir un poquito primero de mi teoría personal, que esto es muy personal, pero después les voy a dar ejercicios prácticos. Aquí quien cante bien puede aprender algunos tips que les ayuden a conservar mejor la voz, a llegar a notas que quizá no sabían que podían llegar, a encontrar cositas en su propio estilo. A quien no canta muy bien pero quiere ser un poquito afinado, quizá también pueda encontrar un poco de eso. Y a quien simplemente quiere disfrutar y pasarla bien, pues también la va a poder pasar bien, porque disfrutar es una de las cosas más importantes de cantar, ¿no? Entonces, bueno, mi teoría primero es, hay una gran diferencia entre cantar e interpretar. Se puede tener un registro. El registro es, digamos, la cantidad de octavas, ¿no? Una octava viene desde el do, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, de do a do es una octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Digamos, vamos a ponerlo para tenerlo súper visual en el piano. Entonces, esa es una octava, después viene la que sigue, la que sigue, la que sigue. Hay personas que pueden tener un rango, un registro de dos, tres, una, cuatro octavas. Eso significa que tienen registros amplios, dependiendo de dónde está tu registro, se te cataloga como, por ejemplo, si eres mujer, pues mezzo soprano, cuando estás en los rangos medios, soprano, cuando estás en los rangos altos, contralto, cuando estás en los rangos un poquito, cuando cantas más gravecito, notas más graves, no significa que el color de tu voz sea grave. Entonces, una cosa es el rango, el registro, otra cosa es el color de tu voz, que es lo que hace tu voz distintiva. Yo he encontrado en muchas clases de canto que muchos profesores se dedican a trabajar dentro de tu estilo, tu color, dejar, digamos, tu instrumento, que son las cuerdas vocales, en la mejor de sus posibilidades. También sin robarte un poquito de ningún estilo, sin contagiarte el propio. Hay maestros que me ha tocado que sí, que un poquito sin querer, obviamente, se van más de contagiar el estilo propio y de repente ese mismo maestro le enseña a una, dos, tres, 20 personas y te encuentras con que hay 20 personas que tienen el mismo estilo y no es el estilo propio, sino el estilo del profesor. Entonces, mi muy personal opinión es que es importante cuando tomen una clase de canto que busquen a un profesor o a una profesora que respete su estilo, porque a menos de que también es muy válido, su idea es quiero cantar como tal persona, imitar a tal persona, porque a eso me voy a dedicar, o porque eso me gusta, o porque trabajo en un karaoke, o lo que sea, está muy bien. Pero si quieren descubrir el estilo propio, es importante que eso lo marquen también con el profesor o profesora y vean que les funciona. Esa es como mi teoría, ¿no? Pero bueno, ahora sí, voy a empezar a compartirles un poquito de las cosas
que hay que hacer para que la voz y todo el instrumento y las cosas con las que se conecta nuestro instrumento, en este caso que son las cuerdas vocales, conecten mejor. Entonces, hay que trabajar la respiración. Es por lo menos lo primero que yo trabajo. Y vamos a tratar ahora de, estoy pensando cómo hacerlo y que se alcance a ver. Vamos a tratar de tomar aire con la nariz. Pónganse las manos. Estas son cosas un poquito de que 101, pero al hacerlo tan físico es más fácil entender si lo estás haciendo bien o no. Entonces, tienen que tomar aire de forma lenta con la nariz y tratar de que el pecho no se suba. O sea, no hay que hacer un Shakira movement aquí porque este es para bailar. Hay que tratar de ponerse las manos en las costillas y sientan cómo el aire lo meten a esta parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a sentir que esto se expande y eso es que estás expandiendo tus pulmones, tu capacidad pulmonar, empujando el diafragma, y eso es exactamente lo que tiene que pasar. Dicen por ahí que cuando cantas de forma correcta, por eso no puedes comer un minutito antes de cantar, media hora antes de cantar, porque empuja el diafragma y de pronto el estómago también puede hacer que regresen jugos gástricos y viene el famoso reflujo que quema las cuerdas y es uno de los enemigos públicos número uno de los cantantes. Y por otro lado, que se hacen, de repente se marca el abdomen cuando uno sabe colocar bien. Pero bueno, tip de paréntesis. Vamos a tratar de hacer este tip de respiración y vamos a contar hasta 10. Vamos a ver si logramos llegar hasta 10 tomando el aire, conteniéndolo con esa posición del cuerpo donde las costillas se expanden y después soltándolo por la boca de forma súper, súper lenta y tratando de que nos dure, no 10, pero por lo menos 11 segundos. Si alguien puede 12, si alguien puede 13, 14, 15... Buenísimo. Vamos a hacerlo una vez. Después les voy a dar otro ejercicio que tiene que ver con, digamos, el calentamiento base de las cuerdas. Y después voy a ver si puedo conectar a alguien para que hagamos estas dos cosas juntos y ver qué tal enseño o aprenden. Vamos a ver, una, dos y... Bueno, yo solo aguanté ahora como 12. Pero venga. Entonces, nuevamente, no es... esta parte del pecho sí sube al final del tomar la respiración, pero primero tiene que expandirse las costillas. Me voy a parar a ver si es que se nota más, aunque sea extraño. Pero a ver. Esta es una forma de expandir un poquito nuestra capacidad pulmonar, pero también de limpiar ciertas cositas de la garganta. Muy bien, ahora vamos a hacer un par de ejercicios donde es un poco extraño esto, pero hay que tratar de llegar a la nota más grave que ustedes lleguen, cada quien la suya, ahora sí que cada quien la suya, y cantarla con la letra M. Y sentir que jalas esa nota, aunque suene extraño, pero imagínense que físicamente están jalando el aire para hacer ese... que voy, y sentirlo en el pecho, sentir que retumba, que resuena aquí. Entonces, nuevamente, hay como esta parte física en la que podemos sentir si estamos haciendo bien las cosas con los ejercicios de canto. Así que la nota más grave, M, y tratar de jalar el aire para que la nota resuene en el pecho. Se hace esta cara, se hacen muchas caras extrañas para los ejercicios de canto. Ayuda, ¿ok? ¿Otra vez? Y una tercera vez. Sí, ya sé que sueno como... Si es que me alcanzan a oír, como
monje tibetano, pero así es. Una vez más, voy a acercar más. Pueden hacer un meme de esto si quieren. No importa, porque estamos felices, estamos juntos y estamos conectados. Venga. Muy bien. ¿Lo lograron o no lograron? Vamos a probar con alguien en un live compartido. Vamos a ver, alguien que se anime, que levante la mano. Hasta que alguien se anime, no conecto a nadie. Y mientras tanto ya se animó alguien. A ver, vamos a ver. Venga. Hola, Gaby. Se conectó Gaby Ruiz, la mejor chef de México. Hola. Hola. Solo vemos tu malla. Hola, hola. Bueno, creo que no funcionó esta conexión. No sé. Vamos a tratar de conectar con alguien más. Alguien que se anime. Insisto, hasta que se animen, vamos a continuar con la clase porque está cortito el tiempo. A ver, aquí Regina. No, puse a alguien más. Puse a Melto. No alcanzo a ver el apellido. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Estás ahí? Ok, pero se conectan y luego no ponen la cara. ¿Qué pasa? Vamos a intentar uno más. ¡Ay! Esperen un segundín. A ver, vamos a ver si se conecta. Un segundo porque mi pobrecito Hamsi bebé está en tortura total. Un segundito, perdónenme. Pero si no... ¡Ya se conectó! ¡Hola, Regina! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. ¿En dónde estás? ¿En tu casa, pero en dónde? ¿En la Ciudad de México o en otra ciudad, en otro país? Estoy en el Estado de México, situada en Tultepec. Muy bien, ¿y te estás cuidando? Obvio. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿te gusta cantar? Muchísimo. Muy bien, entonces, ¿has tomado alguna vez una clase o esta es tu primera clase? Clases preescolares. Ok. Muy bien, ¿hiciste los ejercicios ahora de respiración y del calentamiento como de las notas graves y acá? Va. Sí. Queremos verte a ti hacerlo, ¿ok? Ok. O lo hago contigo, lo que tú prefieras. Sí. Va, pues vamos primero a tomar aire. ¿Sí sentiste cómo se te expande esta parte de las costillas? Sí. Porque no haces esto, ¿no? No. Sino que dejas que baje. Muy bien, entonces vamos a tomar aire y yo voy a contar contigo 10 segundos. Venga. Uno... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y empiezas a soltar con la boca en U y tratar de soltarlo lento. 1, 2, 3. Tú me dices cuando acabes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la M. Y hay que sentir que resuena aquí, ¿ok? Ok. Cara al aire, tu nota más grave, 1, 2. Hasta que no aguantes. O sea, no que te estés desmayando, pero hasta que... Ya. Eso, eso, muy bien, Regina. Muy bien, vamos a aprovechar que te tengo aquí. Y te voy a poner a hacer otros ejercicios un poquito básicos y ahorita regresamos para conectar a alguien más, ¿va? Entonces, hay ejercicios que se pueden hacer muy largos, pero por ejemplo, cuando estás a punto de cantar y no tienes demasiado tiempo, yo los voy a pasar por todos, pero voy a ahorita pasar por uno que de todas maneras es uno de los pasos como naturales en el calentamiento largo. Pero si tuvieras que hacer un performance, si tuvieras que cantar ahorita para tu familia, en la escuela, donde sea, rápido, podrías hacer solamente esto que te voy a poner ahora y funcionaría bastante bien, ¿ok? Primero, tomar agua. ¿Tienes agua por ahí? Bueno, no. Tomar agua es no, buenísimo. Pero acabo de... Tomas mucha agua, ok. Hidratar las cuerdas es muy importante. Sí. Vamos a hacer con...
vamos a hacer esto. Qué chistoso se ve. Es que no es cierto. Ahí está, todo bien. Vamos a hacer esto, pero vamos a hacer como unos glisandos. Glisando es que vas a hacer como un columpio de notas. Por ejemplo, y vas a tratar de ir de lo más grave a lo más agudo que llegues, aunque se oiga raro, ¿ok? Así. Y regresas para abajo otra vez. ¿Eh? Una, dos. Te tiene que dar cosquillitas aquí. Otra vez. Señales físicas de que lo estás haciendo bien. Venga. Y hasta abajo, hasta donde llegues abajo. A ver, otra vez. Qué raro. ¿Te dio comezón aquí o no? Sí. ¿Cosquillita? ¿Sí? Entonces lo estás haciendo muy bien. Ok, después de que haces eso, vas a hacer la letra R. Lo mismo. A veces ayuda a abrir un poquito la mandíbula, ¿ok? ¿Otra vez? Muy, muy bien. Hamster está haciendo lo mismo, mi perro, disculpen. ¡Hamster, no! Perdón. Muy bien, Regina. De verdad, mira, lo está haciendo. Bueno, ya llegó a su nota alta. Muy bien, ahora vamos a cantar el coro de una canción, el que tú quieras, con la letra M, ¿ok? Y vas a tratar nuevamente de que regrese lo más como profundo, llevar lo más profundo que puedas el aire y el sonido a sentirlo por acá, ¿ok? Entonces, ¿qué canción quieres? La que quieras. Feliz cumpleaños, no importa. ¿Quieres feliz cumpleaños? ¡Ay, se trabó la! Bueno, se fue, se salió. Lo estaba haciendo bastante bien. Después de este live saldría cantando, dicen por ahí, a ver a tu perrito. No, es que ese es otro live. A ver, él estaba tomando la clase, no se preocupen. Muy bien, Regina, lo estabas haciendo muy bien. Sorry que se desconectó. Bueno, vamos ahora a cantar la canción que queramos. Puede ser literal, feliz cumpleaños, con la letra M, solo el corito. Entonces va así, un poquito para calentar, es un poquito para poner. Es como lo mismo que si estuvieras estirando un músculo del cuerpo, es eso, con un movimiento ligero. Tienes que sentir cosquillitas por aquí y en el paladar. Porque aquí, perdón, lo dije mal hace ratito, sí sientes acá el sonido, pero vas a aventar un poquito el aire hacia afuera, aunque tienes la boca cerrada. Sientes aquí. Y aquí cosquillas, y esa es una colocación distinta. Muy bien, una canción, cualquier canción. Obviamente, si se acerca más a la tonalidad de lo que sea que ustedes quieran cantar en ese momento, les va a ayudar a que sus cuerdas estén un poquito más calientitas y ricas y listas para eso. Entonces, ya vimos respiración, vimos rapidísimo un ejercicio inicial de calentamiento, de colocación también, colocar acá, calentar las cuerdas. Y bueno, en las películas y demás siempre enseñan esta parte bonita donde la gente está, por ejemplo, ya operísticamente impostando la voz, esto quiere decir colocándola en un lugar que no es natural realmente, pero que pueden alcanzar para dar cierta colocación, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio que no se ve nada bonito y no se oye nada bonito, se ve horrible y suena espantoso y es un ejercicio de foneatría, que no es lo mismo que vocalizar. La foneatría es un término que es un poco más especializado y esto que les voy a dar sirve para desinflamar las cuerdas y limpiar la garganta. Es decir, si tienen flema, si tienen reflujo, si se acaban de levantar, si están un poquito enfermos, si tienen que cantar en alguna parte o hablar, por ejemplo, locutores o conductores o lo que sea, este ejercicio hace que las cuerdas hagan este movimiento y al hacer este movimiento se masajean y se desinflaman. Entonces, pues no se oye bien.
y uno tiene que llevar al límite su registro, es decir, empezar en lo más grave que puedas llegar, ir haciéndolo en escala, poco a poco. Es más importante la colocación correcta que el volumen y después llevarlo al límite de lo más agudo, incluso un par de notas más de lo que suene. Ya tienes que llegar al lugar en el que tu voz suena y no suena nada. Pero al hacer este ejercicio se desinflama y después cuando ya empecemos los ejercicios de vocalización rápida van a encontrarse con que pueden llegar a esa nota que parecía que no podían llegar. Así que ahí les va y después de eso voy con caras y gestos y después de eso ahorita les explico a qué me refiero con caras y gestos. Les voy a dar unos tips y vamos a conectar a alguien para escoger una canción y cantarla juntos, ¿va? Entonces, este ejercicio se llama Pushings. Pushings, empuja el diafragma en cada nota, saca la voz con una cierta colocación y limpia la garganta y desinflama las cuerdas. Y entonces, vamos a usar la respiración que les enseñé al inicio. Se inflan las costillas y como si fueran a dar un bostezo, pueden hacer esto físicamente para que se acostumbren. Ahí empieza la nota. Eso que se oye horrible es que yo tengo en ese momento sucia la garganta o inflamadas mis cuerdas desde el lugar cerca de la glotis donde están los graves. Entonces, puede taparse la nariz, está bien, son muchas cosas raras y no se ven bien, pero funcionan. Cada vez empujo. Si no estaría haciendo y entonces estoy cantando con la garganta y eso es más fácil de que te lastimes. Y aunque cuando yo canto, no canto así, eso es como tiene que sonar para abrir la garganta y desinflamar. Otra vez, inflan costillas, tapa nariz, bostezan. Y aquí es donde está haciendo esto en todo momento. Mis costillas y mi abdomen con el aire, porque lo estoy empujando para abajo, y por eso dicen que haces abdominales cada vez. Y entonces vendría después, tum, tum, para subir de nota. Y no puede sonar. Y acuérdense. Y no es que eso, sino que es y como si fueran a. O sea, el cuerpo tiene que hacer este movimiento involuntariamente, no lo tienen que pensar, sino que va a suceder porque están haciéndolo bien. Entonces, nuevamente, como bostezando. Aunque suene feo. Y así vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta lo más agudo que lleguen. Y una vez que, por ejemplo, voy a irme ahorita voy a saltarme, aunque no es lo correcto, pero para poder darme a entender. A una escala más aguda. Vamos a ir a una escala que yo estoy ronca, entonces ahorita se va a entender cuando les digo llegar al límite de lo que ya no suena. Pero ahí va. Suena así, porque me estoy quedando sin aire, ¿no? Pero es parte del ejercicio. Tun, tun, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y de pronto quiero llegar a una que no llegue. Bueno, voy ahí, no voy a llegar, ¿ok? Bostezo. Ok, la nota que no sonó, ahorita la voy a poder cantar porque lo abrí con ese ejercicio. ¿Ven? Pero ahorita que hacía el otro no podía y eso me ayudó a abrirlo. Entonces hay que intentarlo con escalas. Si no tienen un instrumento, no lo saben hacer, pueden buscar en cualquier página simplemente algo que les dé escalas para vocalizar, pero en lugar de hacer el típico mam, 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 estas cosas, hacer más bien este ejercicio que les va a ayudar a desinflamar y llegar a notas que ni siquiera se imaginarían que pueden llegar, y es increíble. Una vez que hacen esta escala hasta su máximo potencial, dependiendo del caso de cada quien, vamos ya a un ejercicio que es un poquito de vocalización más normal, que es el kiku. Entonces empezamos igual en la nota más grave en la que ustedes lleguen. Kiku, kiku. Igual estoy llevando para abajo, pero
porque nunca, nunca, nunca en un ejercicio de vocalización, no importa, si al final de tu vida quieres cantar así, está bien, es tu decisión, pero es cierto que no es recomendable que lastimes la garganta, y aunque cantes o coloques de la forma que tú quieras, como Shakira, como yo, como tú, a la hora de cantar, a la hora de hacer ejercicios, tienes que colocar de forma exacta. Los ejercicios sí son, pues ahora sí que académicos, y la colocación tiene que ver con lo que es sano para tus cuerdas vocales. Entonces, no es Kiku, no, es Ki, aunque es así, siéntense señor, señora de la ópera, jugando, no importa, nadie los está viendo, la única que están viendo es ahorita es a mí, no pasa nada, así, pónganse en su papel. Kiku, Kiku, sientan que están jalando la nota y no sacando la nota. Jalando la nota, sacando la nota. Bueno, y entonces, tum, tum, kiku, kiku, pam, pam, kiku, kiku, pam, pam, kiku, kiku, no importa el volumen, ¿eh? Pam, pam, puede ser, kiku, kiku, pam, pam, kiku, kiku. Pam pam, kiku, kiku, pam pam, kiku, kiku, pam pam, kiku, kiku, pam pam, kiku, kiku, pam pam, kiku, kiku. Y así se van, ta 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 ta. Y esta es una forma maravillosa, rápida de calentar antes de cantar cualquier cosa. Y bueno, para emergencias y momentos de amnesia, en el sentido de chin, chin, no me acuerdo cómo colocar, hay caras y gestos. ¿A qué me refiero con esto? Caras y gestos. Bueno, también son horribles. No las hagan a la hora de estar cantando enfrente de la gente, pero sí háganlas para calentar y recordar la colocación correcta de ciertas notas. Hay notas de cabeza, hay notas nasales, hay notas de pecho, la voz de pecho, la voz nasal, la voz de cabeza, me refiero, ¿no? Tiene que ver con a dónde avientas el aire que pasa por las, después hace su movimiento en las cuerdas, y a dónde quieres que el aire llegue para resonar de tus cavidades. Aquí, aquí, acá. Porque eso emite como si tú fueras una caja de estéreo, un sonido distinto y una nota distinta, y también cuesta más o menos trabajo. Si lo haces bien, cuesta menos trabajo. Entonces, caras y gestos. Pues bueno, si de repente tienes que cantar algo muy agudo y sientes la garganta muy cerrada, hay que hacer la voz, no sé cómo más decirle, que la voz del viejito simpático. El viejito simpático da muy buenos consejos, pero habla así. Entonces, así, así. Nasal, nasal, nasal. Vamos a aprender acá esta parte. Aquí se tiene que sentir las vibraciones del aire que vas a aventar. Tienes que hacer la cara más extraña de tu vida. Tienes que hacer cara de viejito enojado. Amamos a los viejitos enojados. Y en este caso, nos van a servir para cantar. Entonces, es súper gangoso lo que van a oír, pero es adrede y es para abrir, recuerden, no es que necesariamente sea una recomendación de canten así, ¿no? Pues vamos a hacerlo, ni hablar. Y haces con la ñe. Este lo aprendí yo del maestro de canto de Alejandro Sanz. Y yo llegué a dar un concierto y estaba muy ronca por el jet lag y tenía que cantar inmediatamente a las horas de que había llegado, y así es que yo pude abrir mi garganta inmediatamente también, además de mis propios ejercicios. Así que, pues nada, hacer la cara. Ñe, hay que hacer ña 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 ña, pero aquí. Ña 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 ña. Sí, solamente haciendo esa cara se logre. Miren, si no hago la cara, no lo logro. Ña 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 ña. Ña 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 ña. Entonces ahora voy a subir a alguien a hacer este pequeño momento extraño conmigo, porque ¿por qué no? Vamos a ver a Carlos Patricio. Venga. Ya después de esto vamos a cantar una canción. Y vamos a probar algunas de las cositas. Carlos Patricio. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a Estamos Conectados de Citymex conmigo. ¿Te está sirviendo de algo lo que estoy enseñándote o nomás estás aquí? ¿Estás aquí para cantar o nada más como para...? Bueno, estoy para escucharte, No te oí, para no te pedirte oí. consejos.
Ah, que estoy para escucharte, para ir tus consejos. Me gusta Estás mucho en el canto. Chile. Sí, Chile. Encerrado aquí. Estamos todos encerrados, pero solo a una pantalla de distancia. Sí. Todo bien. Mira, ahí está mi lugar de trabajo. Mira. A ver, Carlos, me Dígame. encanta que me enseñes tu lugar de trabajo, pero vamos a tener que darle, te subimos aquí al live, entonces ahora hay que darle al ejercicio. ¿Lo vas a hacer conmigo o quieres que suba alguien más? Sí, claro. Muy bien. Sí. Pues vas a tener que hacer, vamos a hacer el Kiku y vamos a hacer el ñe, ¿ok? Oye. ¿Listo? Entonces empieza, a ver. Kiku, Kiku. A ver, te quiero oír. Kiku. Ok, nada más acuérdate que no es hacia afuera. Aquí, acuérdate que como que siente que te los... O sea, suena raro, pero como si te estuvieras dando un trago de aire. Kiku, Kiku. Así. Hasta hazlo así, si quieres, no importa. A ver. Kiku, Kiku. Ok, mejor, mucho mejor. Ahora haz este ejercicio de ña y pues... Vamos primero para que me crea la gente que es cierto. Trata de hacer ña, este sonido. Ña, sin hacer ¿Con cara. las manos así? No, 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 sin hacer la cara. Ah, ya. Que suene como sonó el mío ahorita, como de duendecillo enojado. A ver. ¿Me lo repites un poquito? Es que te escucho súper bajito. Bueno, tienes que hacer esto, mira. Ña, pero tiene que sonar así. Ñe, así, como que Okay. estuvieras en de chiste, así. Okay. A ver. Ñe. Ok, ahora hazlo sin la cara y trata de que suene igual, sin hacerle así. Ñe. No se puede sin hacer la cara, ¿viste? Bueno, ya, comprobamos la teoría, pero bueno, eso que estás haciendo, lo sientes aquí, ¿no? Ñe. Eso es, o sea, estás aventando el aire hacia enfrente, se está yendo sobre toda esta parte, por eso suena nasal, pero está abriendo una parte nuevamente de tu, está desinflamando y colocando y como abriendo tus notas agudas nasales. Entonces, muy bien, Carlos, Patricio, te quiero, gracias porque siempre te veo pendiente. Yo también, te adoro, Siempre, Pati. siempre estamos cerca y siempre estamos conectados. Te quiero mucho, te mando un beso hasta Chile. Y vamos a poner ahora a alguien a cantar. Vámonos a cantar, ¿te Okay. parece? Muy bien. Besitos, cuídate mucho, que atiendas. A ver. Bueno, rapidísimo, cantemos una canción. Se están riendo de mí. Ña. Sí sirve. Sirve toda esta combinación que les acabo de así poner así en una cajita, en friega en 30 minutos. Todo sirve y mucho. Si no pueden hacerlo todo y pueden hacer algunas de estas cosas, aún así sirve. Es mejor que salir a hacerlo en frío y es importante, lo que sí es importante es siempre empezar el ejercicio que sea en tu registro más bajo e ir trabajando hacia tu registro más agudo, porque si te vas de entrada a lo agudo, puedes lastimarte más fácil y desgarrarte las cuerdas vocales o sacarte como pequeñas tipo ampollitas, que son los famosos nódulos y bueno, eso no queremos nunca. Tomar mucha agua es importantísimo, dormir bien es importantísimo. Cuando uno duerme mal, uno suele amanecer ronco. Por eso siempre hay que tener hidratación para que no tengas los dos problemas a la vez, tipo ahorita que estamos en tiempos de insomnio. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Interpretar para mí es más importante siempre que lo técnico. Aunque ahora les he dado ejercicios técnicos, lo más bonito es disfrutar. Y cuando estás cantando, disfrutando y, no, y matizar. Matizar es importantísimo a la hora de cantar. Esto son tips a lo mejor para los que ya cantan más. No siempre hay que cantar fuerte, no siempre hay que cantar en el mismo volumen, no siempre porque tu registro sea muy amplio, tienes que estar mostrando el tope a la hora ya de cantar una canción frente al público, como, ¿no? Que todo sea... O sea, está padre, sí, es tu estilo, pero por cierto, eso es engolar la voz, que es como apretarla, pero bueno, me entendieron lo que quise decir. Es lindo prestar atención a lo que uno está cantando, aunque sea para uno solito en su casa en estos momentos, porque si, por ejemplo, yo extraño, no sé, a mi mamá, que la extraño todos los días, y estoy solita y le quiero cantar algo que es para ella y le quiero cantar, por decir,
Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger. O sea, estoy como más vulnerable, sutil, esto, lo otro. Claro, estoy enojadísima y estoy. Vete a donde quieras, prueba mientras puedas, si necesitas comparar. Porque realmente el volumen y la interpretación no tiene que ver con lucir o no lucir nada más. Por ejemplo, la gente que luego quiere entrar a concursos de canto y esto, yo creo que siempre, siempre es más importante conectar, como estamos ahora. Es importante hacer sentir, es importante ser tú. Y pues los cantantes y los intérpretes y los cantautores y los artistas que se convierten en icónicos son aquellos no necesariamente que tenían la voz técnicamente más perfecta, sino una forma de realmente hacer sentir a la gente. Así que mi consejo en este pequeño masterclass va más de algo mental y algo emocional que de algo técnico, aunque también ya les di algunos tips. Después hay gente que hace cosas chistosas, hay gente como Alejandro Sanz que come chiles antes de salir a cantar y dice que se le abre la garganta. A mí en lo personal, no. Me da gastritis. Hay gente que se toma un traguito de algo. Yo la verdad es que hago estos ejercicios rápidos, hago dos o tres de lo que les mostré, trato de cantar una canción completa con la M y pues eso de tomar agua, mucha agua. Y bueno, ¡ay! Se cortó. Ahí está. Pues bueno, voy a subir a alguien, voy a leer unas preguntas. Y después de leer unas dos, tres preguntas y contestarlas, subir a alguien a que cante conmigo la canción que quiera, vayan pensando que quieren cantar y yo les hago armonías, pero eso ya es otra clase. Hay que ver cómo se montan las armonías. Muy bien, ya estoy viendo gente levantar la mano, como Alejandro Reyal, no sé si es que eso significa que quiera cantar. Me saludas al menos, hola Guaco, canta con Napi Gil, eso puede ser una gran opción. Ok, todos me están diciendo que quieren cantar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer antes de que hagamos un pequeño dueto por aquí? Tania, yo siempre quiero cantar contigo. Yo quiero cantar Llévame Contigo. ¿Podemos cantar Llévame Contigo? Bueno, pero ¿alguna preguntita? Dos preguntitas. Aprovechemos el tiempo de preguntitas. Dos minutitos de eso. Una cancioncita juntos. Y ya nos volveremos a ver. ¿Nos recomiendas un libro o material para seguir aprendiendo? Me pregunta Pepe. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir en lo personal que las clases de canto que yo he tomado han sido con personas y no tanto con libros. Es mucha teoría verbal, ¿no? Oral. Ahora sí que totalmente oral, más bien. Pero seguramente podrías encontrar en la escuela de aquí de México, que es la... Ahora me recuerdo, es que quiero ser, hay varias escuelas, ¿no? Obviamente, está Fermata, y luego hay cursos online de Berkeley, que no está en México, pero se pueden tomar cursos por separados, y seguramente hay cursos buenos de canto. Yo lo que tomé ahí fue composición y producción, pero las clases de canto que tomé las tomé con personas que han sido, que son eminencias del canto y directores vocales de cosas espectaculares, de grupos de coros, de Viena, de lugares así, de Cuba. O sea, es muy, muy, muy padre, pero la verdad yo no conozco un libro particular que decirte, pero sí estoy segura que las redes sociales y las plataformas más bien digitales están llenas de ejercicios fáciles y seguramente también aquí, creo que es SAE, es la escuela de acá de México que además... corre un amigo mío y deben de tener clases también o diplomados o recomendaciones de libros que se puedan comprar para esto. A ver, ¿qué canción te ha costado más cantar que te gusta? ¿Cómo se escucha finalmente? ¿Mora o Morax? La verdad yo tengo a la hora de componer como una manía de justamente como si fuera un ejercicio de canto, empezar muchas veces los versos muy graves, casi susurrados, casi platicados, y luego reventar en los coros. Yo creo que literalmente esto es algo que tengo en mí por ser de Jalisco y tener el, aunque no mi género no sea mariachi y regional y tal, tengo como esa garra de que lo oí toda mi infancia, toda mi pubertad y adolescencia. O sea, esta sensación de que si haces eso, se siente un dramatismo, ¿no? Entonces lo hago mucho en mi composición y es complicado.
Hay varias canciones que mías que no son, que parece que no son difíciles de cantar, pero sí son difíciles de cantar. Una de ellas, justamente afortunadamente, no eres tú, porque llega el... Y está como con voz total, ¿no? Después está Rompo Contigo, que la empiezo muy, pero muy grave y susurrada, y además en vivo, en la gira pasada la cantaba en una silla acostada, entonces la postura tiene dificultad un poquito más todo. Y empieza el... Nadie como tú, ¿no? Nadie como tú. Y de repente se va... siempre tarara, ta 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 a de repente aventarlo a la cabeza, y eso lo hace complicado. Mariposas es complicada también porque tiene como garra, mariachosa. Y también podría ser Miento, porque es bastante aguda en el coro, pero el tipo de letra y como yo quería que sonara, justo requería que no lo hiciera como María, o sea, como con tanta garra, sino como a media voz, ¿no? Como en un tipo de, no falsete, pero algo así como... si no fuera tan dramático, y la nota es aguda, entonces es complicado hacer esa combinación de colocaciones, pero lo sentí un reto y lo aprendí a hacer y me gusta mucho. Sigo leyendo, una más. Cantas bonito, gracias Laura. Cantas hermoso, gracias Emanuel. Bueno, me conectas, te lo suplico, me dice Carlos. A ver, pues alguien súbase a cantar conmigo. A medio paso te parece difícil. Fíjate, pero es que es al registro de cada quien. A mí medio paso no me parece tan complicada, pero es que a lo mejor tu registro es mucho más grave o mucho más agudo, ¿no? También puedes mover, este es otro tip, mover las canciones de tonalidad, ¿no? Ah, la canción está en sol, la voy a bajar medio tono y probarla así a la hora que ustedes la interpreten. Pueden encontrar pistas o si saben tocar la guitarra lo pueden hacer así. Eres un amor, gracias. ¿Algún ejercicio para la potencia? Bueno, es que al aprender a colocar, aprendes también a matizar. Y en la colocación y la matización están los volúmenes. También hay gente que naturalmente, digamos que su caja... torácica se dice, insisto, las cavidades, los huesos de nuestro cuerpo son como el cuarto hámster, son como el cuarto en el que uno canta, así como a veces vas al baño y cantas y hay un regreso y se oye más bonito, hámster, estás bien furioso, no, ven, perdón, hámster, ¿por qué estás furioso? Nuestro cuerpo y nuestros huesos y nuestras cavidades son un cuarto. Y depende mucho de eso también el volumen y la potencia que puedas sacar. Hay gente como el señor Vicente Fernández que no necesita un micrófono y yo lo he visto. ¡Hams! Y yo lo he visto en vivo, quiero decir, en un camerino cantar sin micrófono de una esquina a otra y parece que tiene un estéreo conectado aquí en el tórax. Pero eso como el que dije hace rato de ñe, 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 ese tipo de cosas, como lo avientas así y sin vergüenza y tienes que aventar el aire hacia enfrente, es un buen ejercicio de potencia sin que exageres o trates de forzar la potencia natural que tú tienes. Ahora, si tienes un micrófono, el perro está furiosito. Si tienes un micrófono, bueno, pues es más fácil matizar y no necesitas preocuparte de eso para nada. Ok, no sabemos si Hamster va a seguir furioso. Tengo que terminar ya casi el live, así que subamos a alguien a cantar y... A ver, ¿quién quiere cantar? A ver, alguien que me ponga, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Estoy esperando, pero si alguien me dice yo quiero cantar y lo conecta y no canta, me voy a enojar, ¿eh? Ay, no es cierto. A ver, aquí ya me pidió gente que quiere cantar. Vamos a ver. ¿Quién está aquí? ¿Pero quién está aquí? No. A ver. Vamos a conectar a... ¿Quién le conectamos? Voy a conectar a mi tocaya Pati. Venga. Pum. Vamos a ver si Pati quiere cantar.
Me salí sin querer, ahí está. Última, última y terminamos. ¿Toca ya? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien también, gracias. Qué bueno, ¿dónde estás? Aquí en la Ciudad de México. ¿Tu familia está bien? ¿Tú bien y todo? Sí, todos bien, afortunadamente. Qué bueno. Oye, pequeña, ¿te gusta cantar? Sí, pero me hace falta bastante práctica. Pero lo disfrutamos, ¿no? Es lo importante. Sí, con feeling, como siempre. ¿Qué canción te gusta? ¿Cuál quisieras cantar? Pues una tuya. Okay, aprovechando la oportunidad. A ver, dame un segundo. Una grave que tú me sugieras. ¿Una grave? Sí, no tan aguda, porque si no... Muy bien, ¿qué te parece? Hamster, ¿qué onda con Hamster? Hamster quiere que le rasque su traserito. Muy bien, podemos cantar la de... No, fue suficiente vivir. ¿Te gusta esa? Sí, esa me gusta. Okay. Esa me gusta. Entonces, empiézala tú y yo te sigo. A ver, dame un segundo. A ver, busca la letra. A ver. Ya te quedé. Ya la tengo. Es para no errar, mejor. Va. No, fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. No fue suficiente abandonar mis sueños, ni vender el alma. El alma. Para que sintieras algo por mí. Y ahora con todo tu corazón. No fue suficiente vivir traicionando en silencio por ti. Muy bien, tocallita. ¡Yay! Voy a practicarla. Practícala. Pero muy bien, gracias por conectarte aquí un ratito. Cada paso cuenta. Así que estuvo muy cool. Te mando un besote a tu casa. Igual, súper fan. Cuídate mucho. Gracias. A ver, vamos a conectar una más. A lo mejor, ¿qué tal si volvemos a conectar a Regina, que ya hizo los ejercicios, ya la vimos hacerlos? Vamos a ver. Regina, otra vez yo. Hola. Oye, ¿te sabes alguna canción mía? Sí. ¿Cuál te sabes? Amor, 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 es mi favorita. Okay. Bipolar, también me gusta mucho, de hecho fue de unas por las que te conocí, pero mi favorita es Amor, amor, amor. Amor, amor. ¿Ya escuchaste Cuando vuelvas? No. Esa es la nueva, la tienes que oír. Okay. Escúchala. Bueno, vamos a cantar Amor, amor. ¿Qué te parece si cantamos el primer verso? ¿Te lo sabes? ¿O quieres sacar la letra? Pero empieza tú. A ver, ¿qué tono te queda bien a ti, nena? Y yo empiezo. Amores. O más arriba. Amores. Un poquito más arriba. Amores. ¿Por ahí? Uh-huh. Ok. Amores de esos que roban personalidad, mimetizando a un par. A ver, ¿tú? Pero en tu estilo, no me copies. Amores de esos en el que el otro es tu rival. Que siempre... Pero desde el coro. Quiero cantar. No, la parte que es... Sí, para mí. A ver, cántala tú el coro. Deja la puerta abierta. Amor, amor, amor. Dejé la puerta abierta. ¿Quién inventó el amor? Muy bien. ¿Quién inventó el amor? Muy bien, qué bonito color de voz tienes, Regina. Te mando un beso. Gracias por conectarte. Y gracias a todos. Igual. De verdad, por conectarse. Insisto, cada paso cuenta. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos cuidándonos, es un día más, pero estamos aquí juntos, conectados y aprendiendo algo nuevo que nos conecta de otra forma.
Y eso a mí me da mucha felicidad. Gracias, gracias, gracias. Ojalá que lo poquito que les traje hoy les haya servido de algo. Si no, cualquier duda, escríbanme también a mi Instagram, ¿ok? Besotes y gracias, Itibana. Me extraño Pati, por Pati, armar Pati, este encuentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me podrías seguir? Te puedo seguir, claro que sí. Después de todo lo que hiciste hoy, como que no. Te mando un beso y un besito a todos. Los quiero. Igual. Gracias. Bye. Bye. Adiós a todos. Muchas bendiciones.